Tenemos otro problema interesante. Tenemos una espira triangular, es un triángulo equilátero que trata de entrar en una cierta región con un campo magnético uniforme y, como veis, dirigido hacia afuera. Y tenemos dos situaciones. En la primera nos dicen que la velocidad es constante gracias a una fuerza externa, que no está pintada, pero bueno, que se asume que compite con otras fuerzas del problema. Y nos piden el trabajo para introducirla completamente, es decir, para acabar en esta situación. Y el segundo apartado es, bueno, si no hubiese fuerza externa, y luego lo que estamos haciendo es darle una colleja inicial a este triángulo. Bueno, ¿cuánta tendría que ser esa velocidad inicial v sub 0 para que, a pesar del frenado que va a aparecer por la ley de Lenz, digamos, este triángulo acabe justo entrando hasta ese punto? Dicho de otra manera, velocidades más grandes harían que el triángulo atravesase y más pequeñas que no consiguiese entrar del todo. Así que bueno, vamos a hacer cada problema como si fuesen dos problemas independientes y vamos allá. Empezamos por este primero. Como digo, tenemos un movimiento que es relativamente sencillo porque nos dicen que la velocidad es constante y lo que nos están pidiendo es cuánto vale el trabajo de una cierta fuerza externa. ¿Vale? Si la velocidad es constante, nosotros sabemos por la ley de Newton, como fuerza es masa por aceleración, significa que la suma de todas las fuerzas sobre esa espira va a ser cero. ¿Vale? Por tanto, la fuerza magnética que aparecerá en cuanto se induzca aquí una corriente más la fuerza externa tiene que ser cero. Y por otro lado, el trabajo de la fuerza externa, sabemos por mecánica también que esto es el valor de esa fuerza externa por el desplazamiento. En este caso, bueno, pues si medimos x a partir de aquí, como muestra estos ejes, bueno, pues cuando x sea justo la altura de este triángulo, bueno, pues habremos hecho un cierto trabajo. ¿Vale? Así que bueno, así un poco en líneas generales, nuestra estrategia va a ser, para calcular el trabajo, calcularemos la fuerza, para calcular la fuerza externa, calcularemos la magnética, que es la inversa de esta. Y para calcular la fuerza magnética necesitamos conocer qué corriente se induce en el circuito, que es la que causa esa fuerza magnética. ¿De acuerdo? Así que nuestro plan es, calculamos primero la corriente, de ahí la fuerza magnética, de ahí la fuerza externa y de ahí el trabajo. Luego os contaré una manera alternativa de calcular este trabajo, también basándonos en la mecánica. Así que bueno, habemos plan, vamos allá. Borramos y empezamos. Bien, como yo quiero calcular un campo inducido, pues lo que hago es, y esto es un circuito cerrado, pues me hago este análisis. Primero decido qué llamo yo fuerza electromotriz, cuál es el signo de mi fuerza electromotriz, es decir, qué sentido le doy a este área. Como este campo está hacia afuera, pues no me complico la vida. Voy a suponer que el área encerrada, voy a pintarlo aquí aparte, cuando este esté un poquito dentro, bueno, pues este área encerrada va a estar orientada también en sentido K. Segundo paso, calculamos el flujo, y esto es una integral doble. Pero en este caso, por cosas de la vida, como el campo es uniforme, porque me lo dice el problema, pues esto será simplemente B por área, y como he orientado el área paralelo al campo, pues esto es B por el área, digamos, en la que tengo campo. Fijaos que aquí fuera el campo es cero. Luego, para un cierto X, solo me importa el área de ese triángulo. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama. Fijaos que cuando yo introduzco una cierta cantidad de X, esto es un triángulo semejante a este otro. O sea, sigue siendo un triángulo equilátero. Por tanto, estos son 60 grados. O si queréis, estos son 30 grados. Y yo sé que x es esta cantidad de aquí, es la altura de este triángulo. Bien, si yo llamo L al lado de este triángulo, bueno, pues podéis ver que L coseno de 30 es igual a x. ¿Vale? Con eso puedo relacionar de alguna manera esta longitud con esta otra. O también podría coger esta otra y decir tangente de 30 grados, ¿de acuerdo? Va a ser cateto opuesto, es decir, esta de aquí, que puedo llamar la mitad de la base, esto va a ser la base de mi triángulo, ¿vale? Partido por cateto contiguo. Entonces, bien por aquí, que fijaos que L es lo mismo que la base, o bien por aquí calculo la base y por tanto yo tengo que el área del triángulo será base, en este caso es x partido por coseno de 30, ¿vale? Saldría aquí lo mismo, por altura, que es x, partido por 2. Como coseno de 30 es raíz de 3, partido por 2, ¿vale? Pues esto me queda simplemente x cuadrado partido por raíz de 3. ¿De acuerdo? Este 2 multiplica a este porque es el denominador del denominador, digamos. Bien, ya tenemos el área y automáticamente ya tenemos el flujo, vamos a seguir por aquí, que va a ser simplemente ese campo uniforme por x cuadrado raíz de 3. Y ya está. Bien, para la ley de Faraday necesitamos calcular la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero fijaos que el flujo es una función de x que a su vez es una función del tiempo.
Luego, cuando yo derivo, tengo que hacer la regla de la cadena. Tengo que derivar esto con respecto a la variable de la que depende el flujo y ahora por la derivada de lo de dentro, que es derivada de x con respecto al tiempo. Esto de la cinemática sabemos que se llama velocidad. Y ahora la derivada de esto con respecto a x es la derivada de x cuadrado. Así que tengo menos 2xb partido por raíz de 3 por la derivada de lo de dentro, que es v. Y ya tenemos el flujo. Un pequeño análisis conceptual. Este signo menos significa que el campo inducido va a ser antiparalelo al sentido del área que he elegido yo en este primer paso. Como este área va con k, pues yo lo que estoy diciendo es que mi campo inducido va, perdón, va con menos k. Voy a poner aquí. Por tanto, por la regla de la mano derecha, ¿vale? Si yo cojo el pulgar en el sentido de esa x, lo que estoy diciendo es que la corriente inducida va en ese sentido. En resumen, que estoy induciendo una corriente que va a ir en sentido horario. Eso es lo que me dice la ley de Faraday. Vamos a comprobar este resultado con la ley de Lenz. Fijaos que el campo es uniforme. Cuanto más dentro esté el triángulo, más área tengo expuesta. Luego el flujo, según va entrando, va a aumentar. La ley de Lenz me dice, bueno, cuando aumenta el flujo, yo hago algo para que no aumente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues lo que hago es intentar que no aumente tanto. ¿Cómo lo consigo? Pues como yo tenía un campo externo hacia afuera, yo voy a crear un campo inducido hacia adentro, tal que la suma de estos dos compense un poco y el flujo, aunque aumente, no aumente tanto. Y llegamos a la misma conclusión. Tengo un campo inducido hacia adentro y por tanto tengo una corriente en sentido horario. Así que la ley de Lenz y el signo de la ley de Faraday me dan la misma conclusión. Bien, dicho eso, en realidad este signo no es el signo de... O sea, no me da el signo de la corriente, simplemente esta interpretación. Si yo quiero calcular la corriente, yo lo que hago es utilizar la ley de Ohm, que me dice suma de todas las fuerzas electromotrices igual a I por R. ¿Vale? Pero esto entendido, digamos, como el sentido de la corriente. Como yo ya sé el sentido de la corriente, pues lo que me interesa es el módulo de la fuerza electromotriz. En este caso tendré 2xb por v partido por raíz de 3 igual a I por R. Y por tanto ya tengo la corriente inducida, que era la primera parte de mi plan. Así que es 2bxv partido por raíz de 3R. Ups. Amperios, que nunca lo pongo, pero bueno, es importante. Vale, ya tengo, como decía, la primera parte del plan. Con la corriente ya puedo calcular fuerzas magnéticas y seguir con toda la estrategia. Entonces, bueno, vamos a copiar este resultado y borramos un poquito. Es 2BXV partido por la resistencia. Bien, vamos con la parte de la fuerza. Vamos a coger y vamos a meter aquí parte de nuestro triangulito. ¿De acuerdo? Esto en principio es X, ¿vale? Pero si hacemos una foto instantánea, que es lo que nos interesa para la fuerza, bueno, pues tenemos solo este cachito metido, ¿vale? Y lo que queremos es, como digo, la fuerza magnética es I por diferencial de L por B, ¿vale? Fijaos que aquí la corriente va fuera, ¿vale? Porque es para un X fijo, es qué valor de la corriente tenemos, ¿de acuerdo? Bien, este diferencial de L, pues si hacemos un zoom, fijaos que va a ir en esta dirección. Esto sigue siendo 30 grados. Así que nuestro diferencial de L será el módulo. Y ahora coseno de 30 y, porque va hacia la derecha, menos seno de 30 j, porque va hacia abajo. Bien, y nuestro b simplemente es el valor constante por k. Así que hacemos el producto vectorial y tendremos que la fuerza magnética sobre uno de los lados, el de arriba, será igual a i. Y ahora diferencial de L, y ahora i por k me da menos j, por tanto coseno de 30 menos j, y ahora j por k me da más i, con este menos sigue igual, y esto veces b. ¿Y esta L de dónde a dónde integramos? Bueno, pues podemos convertirlo en x, ¿vale? Si os fijáis, diferencial de L por coseno de 30 sería esta proyección, sería diferencial de x, y luego integramos esto de 0 a x. O simplemente integramos la L pues, en toda esta longitud. ¿Vale? Voy a hacer esto segundo. Fijaros lo primero. Diferencial de L lo despejo y tengo dx partido por coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2, entre 0 y x, porque ahora estoy integrando esta x. Y aquí tengo menos raíz de 3 partido por 2 j menos 1 medio de i, todo esto por b. Vale. Hacemos la integral diferencial de x es simplemente x, y nos queda que la fuerza magnética es igual a b por i, pero la i la tenemos ahí arriba, luego es 2b
cuadrado xv partido por r. Y por un lado vamos a tener este raíz de 3 partido por 2 con este me da 1. Así que es menos xj. Y este con un medio me queda simplemente 1 partido por raíz de 3 abajo, 1 partido por raíz de 3, xy. Donde la x es la integral de diferencial de x. Bien, ya tenemos la fuerza magnética. Fijaos que, por simetría, esta fuerza nos ha salido así. ¿Vale? Tiene una componente negativa en la j y una componente negativa en la x. Cuando hagamos este otro lado, nos va a quedar una fuerza así. Luego la parte de la j se va a cancelar. Así que yo puedo decir que la fuerza neta es dos veces la componente x que hemos calculado ahora. Es decir, será menos 4 b cuadrado v x cuadrado partido por raíz de 3r. Y con esto en principio ya tenemos esa fuerza neta. Una vez más me he comido cosas. Fijaos que aquí la corriente iba con un raíz de 3. Este raíz de 3 por este raíz de 3 me da simplemente 3. Vale, como digo, ya tenemos la fuerza neta. Que este menos significa que es menos en la dirección y. O sea, que es una fuerza así. Como hemos dicho antes, la fuerza neta magnética más la fuerza externa que yo tengo que hacer es 0 porque no hay aceleración. Por tanto, la fuerza externa que me estaban pidiendo será simplemente 4b cuadrado vx cuadrado partido por 3r en la dirección y. Y con esto ya podemos calcular el trabajo y terminar el problema. Por tanto, fuerza externa por diferencial de L integrado, esto va a ser el trabajo de la fuerza externa. Como el triángulo se mueve hacia la derecha y la fuerza también va hacia la derecha, pues esto es simplemente F diferencial de X entre que no está nada dentro y está todo dentro. Cuando está todo dentro, pues hemos X alcanza el valor de la altura del triángulo, que será A de nuevo por coseno de 30. Así que tenemos la integral entre 0 y raíz de 3A partido por 2 de la fuerza, que es 4B cuadrado VX cuadrado partido por 3R diferencial de X. Esto nos queda x al cubo partido por 3, así que nos queda 4b cuadrado v partido por 9r, x cubo entre 0 y raíz de 3a partido por 2. En el 0 me da 0, así que esto queda 4b cuadrado v partido por 9r, y ahora raíz de 3 al cubo es 3 raíz de 3, a al cubo es a cubo, y 2 al cubo es 8. Así que este 3 me cancela este 3, o sea, parte de este 3, me queda aquí un 3 abajo, 3 por 2, 6, por tanto, b cuadrado raíz de 3 v a cubo partido por 6r. Y este sería el trabajo de la fuerza externa. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, muy bonita, es por potencias. ¿Vale? Aquí solo tenemos dos contribuciones, la contribución magnética que crea esa corriente inducida y la fuerza externa. Por tanto, la potencia disipada por Joule más la potencia externa hecha por la mano tiene que ser cero. La potencia de la ley de Joule es muy fácil de calcular, es I cuadrado por R. En nuestro caso, con el valor de I que tenemos, pues esto será 4B cuadrado V cuadrado X cuadrado partido por 3R cuadrado, que multiplicado por R me queda simplemente 3R. Bien, y con esto puedo calcular el trabajo externo, que será el menos, bueno, será el negativo, digamos, de esta potencia, pero bueno, en valor absoluto, esta potencia diferencial del tiempo, es decir, 4b cuadrado, v cuadrado, x cuadrado, partido por 3r, diferencial de t. Fijaos que aquí es complicado integrar porque tengo x en el tiempo y t en el tiempo, pero puedo hacer el truco ese de multiplicar y dividir por diferencial de x. Esto es el inverso de la velocidad que me cancela uno de estos cuadrados, así que me queda 4b cuadrado v x cuadrado partido por 3r diferencial de x entre 0 y a raíz de 3 partido por 2, que es la misma integral que teníamos aquí. O sea que si os fijáis, la integral del trabajo es igual que la integral de la potencia con este pequeño truco de dt partido por dx es 1 partido por v. O sea que lo puedo hacer por potencias, lo puedo hacer por trabajo si llego al mismo resultado.